días, muchachos. Algo que interesante que tiene esta parte es un carril preferencial para las bicicletas, ¿vean? Así que pues vamos a hoy a darnos la oportunidad de conocer todo este malecón. Atrás de mí se encuentra un lugar donde se pueden rentar bici, se llama City Bike. Así que pues vamos a darle para mostrarles todo este recorrido. Ok, pues hemos llegado al inicio de lo que es el malecón de aquí de La Paz. Y bueno, quiero comentarles con respecto a la bici. Ya la calé poquito en lo que me vine de allá del negocio de bicis aquí. Y la verdad está en muy buen estado, por 60 pesos una hora. La verdad, excelente, los frenos, los cambios, todo está en excelentes condiciones. Laika y City Bike. Vamos a cambiar de perspectiva, vamos a darle al point of view. Ok, pues el malecón inicia con estas palapas a ras de suelo, vean. De aquel lado está lo que es la marina de aquí de La Paz. Del lado derecho pues tenemos todos los negocios, paletería, restaurantes, ahí para rentar autos. Y ahorita yo estoy rompiendo las reglas porque mi carril pues obviamente es de aquel lado. Ahorita nos bajamos, no es que hay como un escalón, ahorita un ratito me paso de aquel lado. Vean, hay muchas personas que aprovechan esta área también, ya sea para patinar, para andar en bici, para caminar. Y alrededor de todo el malecón vamos a encontrar los 10 culturas, así como esta. No sé qué sea, la verdad, pero pues se las muestro de todos modos. Vean, más restaurantes, barcos volteados. Una visita rápida para conocerlo. Vámonos ya de regreso. El sábado en la noche tuve la oportunidad de venir aquí a dar la vuelta y estaba muy bonito, había mucha gente, hay muchos, pues estaba muy vivo. Obviamente pues es sábado en la noche, ahorita es lunes a las 9 de la mañana, no se compara, pero muchos eventos, muchas vendimias y pues todo, estaba justo, mucho turista. Ahorita se ve muy tranquilo, pero pues sí, en la noche es otro show. De ese lado está una paletería muy famosa, se llama La Fuente. No he tenido la oportunidad de venir a probar las nieves, pero a ver si al rato nos echamos una vuelta. Aquí está la famosa Perla, como allá en Dubái. Obviamente. Se me figura mucho lo que está allá en Dubái, creo que se llama Doha. Vean. Muy fotogénica la panita. Y vean, aquí también lo que quería mostrarles, esta parte inclusiva, especialmente pues para las personas con discapacidad. Está chido, la verdad, creo que es el único muelle que me ha tocado ver así en lo que es playa. Vean ahí pues para como para darse vueltas, columpios, y de aquel lado para tener una vista pues al mar. Está chido, la verdad, muy, muy buen punto ahí, La Paz, Baja California Sur. Vamos ahorita con la ballenita de este lado. Otra estatua, no sé cuántas, van como tres. No recuerdo, pero esa es otra. Y aquí adelante tenemos las famosas letras, como en cada lugar de nuestro hermoso México. Aquí se encuentran las letras características del lugar, del malecón, de La Paz. Vean. De regreso nos tomamos la fotito. Ahorita vamos a recorrerlo para que no se nos acabe la batería de la GoPro. Vamos a ver cuánto hacemos. Aquí está el famoso Puente de la Reina. Febrero 22 del 83, en este lugar desembarcó su majestad Isabel II, reina de Gran Bretaña, como parte de su visita oficial a México. Aunque la verdad le falta mucho mantenimiento a este puente, está algo oxidado y un poco inseguro, así que mejor hasta aquí le dejamos. Hay que regresarnos. Y en esta sección hay como que una parte, vean, una explanada, es el kiosco del malecón. Vamos por acá mejor.
porque no sé si de aquel lado haya salida, pero mejor vámonos por acá. Del lado derecho tenemos la terminal, que en el video pasado fuimos a conocer Balandra, de ahí salen los autobuses, ya sea a Los Cabos, a las distintas playas, Corumuel, Balandra y todas ellas están, de hecho todas están así como en aquella dirección. Yo creo que ahora sí nos bajamos de carril porque ya está más angostito. Aquí hay un cambio de carril. Aquí la, como vieron, la preferencia la lleva el ciclista o el peatón. Si me ha tocado ver que le dan mucha preferencia a ello. Y también que la verdad los conductores tienen mucha educación vial. Hay paradas, hay esquinas que se llaman cuatro altos, que yo no he visto en Jalisco, y todos respetan muy bien las reglas. Eso habla muy bien de La Paz. Creo que ya casi llegamos al Corumuel. Sí. Vean, no se alcanza a ver, pero es ese muelle. Muelle, esa es la palabra que está buscando. Ese muelle que está ahí. Echarle la patita. Creo que nos echamos como unos 25 minutos de ahí desde el inicio del malecón hasta aquí, hasta Playa Corumuel. Ok, pues al igual, vean, aquí hay como un restaurante. Ahí está el muellecito. Y pues allá abajo lo que es la playa. Y vean, puede, no se alcance a apreciar, pero hay como un tipo tobogán. A lo que tengo entendido, sí funcionaba antes, pero por debido a un accidente creo que se canceló. Ahorita ya no está en uso. Aquí un restaurancito, se ve Concha, pues ahorita no está en servicio. Es lunes 9 de la mañana. ¿Quién chingados va a querer pistear un lunes a las 9 de la mañana? Vean, aquí la Lihuala y Palapitas, pero está tranquilo también. Aquí el muelle. Así que pues bueno, amigos, hasta aquí le dejamos. Ya conocimos el malecón, ya conocimos Balandra. El día de hoy partimos. Pues bueno, muchas gracias por ver estos videos. Se les quiere, se les ama. Suscríbanse, disfruten de la hermosa naturaleza que el mundo nos da. Gracias a la mamalona que nos trajo hasta aquí con mucha seguridad. Y pues nada, de regreso, ¿qué más queda?